proclamada a su lugar de escaño mariano, que con motivo de la celebración del 200 aniversario de la llegada a herencia de semejante cuadro, pues vamos a tener a lo largo del año. Evidentemente, la primera, teníamos que conocer un poquito el cuadro y el contexto histórico-artístico de aquella González de Blázquez. Bueno, la primera conferencia, la dama herenciana, don Enrique Rodríguez de Mulleque, Saiz de Calderón, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en restauración de pintura y escultura. Lo conocemos también porque ha sido el encargado de restaurar muchas de las obras de arte que tenemos en herencia en la comarca. Y en la actualidad es restaurador del Museo Thyssen-Bornemisza de Misa de Madrid. Decía Dalí, Salvador Dalí, que saber mirar, que primero hay que saber mirar para poder inventar. Yo creo que esta noche Enrique nos va a dar unas pautas y nos va a mostrar cómo poder mirar de otra manera el cuadro que desde hace 200 años tenemos aquí, pero igual, si sabemos cómo mirarlo mejor, podemos inventar cada uno nuestra inmaculada o nuestro cuadro particular. Así que bueno, pues os dejo con Enrique Rodríguez del Pleque, señora. Este rey, Fernando VII, reinó hasta 1833.
mismo año, en las costas de Luarca, Asturias, y frente a vecinos y familiares, naufragaba en un temporal 8 embarcaciones pesqueras de Bonito con 138 tripulantes, que murieron ahogados sin que desde tierra ninguno de sus familiares pudiera hacer nada. Mientras tanto, en América del Sur, el militar y político venezolano Simón Bolívar, mediante la guerra de la independencia hispanoamericana, consigue que sea la independencia de Colombia, el estado del Imperio Español. También ahí le debemos la pérdida de Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Volviendo a España, se inaugura el Museo del Prado con 133 pinturas de los fondos de la colección de Andeales. En Inglaterra, también, mientras que nuestro pintor pintaba el cuadro, se prende el trabajo a los niños menores de 10 años. En España, esa ley no llega hasta 1873. Por otra parte, en Nueva York, parte la primera travesía del Atlántico en un buque de vapor y vela, el Sabana. En tan solo 29 días, es capaz de cubrir el trayecto entre Nueva York y Liverpool. En ese mismo año, Estados Unidos compra la Florida al rey de España mediante el tratado de Adams-Cummings. Sabemos que es un año con muchas cosas juntas. Por curiosidad, España roza los 12 millones de habitantes. También el navío español San Telmo, de 74 cañones y 644 hombres de tripulación, desaparece tras las tormentosas aguas al sur del Cabo de Hornos en septiembre de 1819. Sin saberlo, y para su desgracia, fueron los primeros hombres que llegaron a la Antártida. Murieron todos congelados de frío. Mientras tanto, en herencia, y en el ámbito que nos concierne, estábamos logrando solucionar un problema que veníamos acarreando desde 1732. El problema era que, como la antigua sacristía se encontraba debajo del altar, toda la zona del presbiterio, o sea, toda la zona del altar, estaba elevado 14 peldaños sobre el resto del suelo de la parroquia, lo que viene a ser unos 3 metros. Para que se hagan ustedes una idea, 3 metros está a la altura de aquí. Todo esto era donde estaba, esta plataforma estaba elevada ahí arriba. Por tanto, para hacer el descenso de aquellos 14 peldaños, necesitaban invadir el espacio de la iglesia unos 6 metros hacia los bancos, hacia donde se encuentra claro en estos momentos. A esto se unía que con el aumento de la población de Galicia, no se cabía en las misas por falta de espacio, y se tenía que sentar en esas inmensas escaleras, incluso invadir la zona del altar junto al mar. La solución pasaba por eliminar esa gran escalera, eliminar la sacristía que se encontraba bajo el presbiterio, crecer el espacio para los feligreses pudiendo colocar mucho más bancos y construir una nueva sacristía a la espalda de la iglesia en unos terrenos de titularidad de la iglesia, pero necesitando tomar unos pocos suelos de metro cúbico. Por más cartas solicitando al prior de la Orden de San Juan dinero y permiso para hacer la obra, la respuesta definitiva y el arranque de las obras no llegaron hasta 1791. Pero mira por dónde, ante la queja de algunos vecinos, el alcalde de Herencia de aquella época pide por carta al prior que se paralicen las obras de inmediato, hasta que no se aclare bien el tema de ese terreno, ya que algunos vecinos afirmaban que era todo terreno. 28 años tardaron en aclararse. En parte también porque con la guerra de la independencia de la invasión francesa se paralizaron todos los proyectos que había en España. Luego, terminada esa guerra, el país se encontraba en bancarrota. A esto se une que ya no entraba dinero de América al haber perdido todas nuestras colonias. Y para colmo, pasamos unos años de extrema sequía que arruinó a todo el país. Pero por fin, en 1819, se pudo continuar con la obra y acabarla. Y así lo demuestra la placa de piedra que hay colocada sobre la fachada este de la iglesia, en la plaza del Cairo, en la que se puede ver:
Real Priorato de San Juan en los reinos de Castilla y León, el serenísimo señor infante de España, don Carlos María Isidro, se hizo de nuevo el altar mayor, y esta sacristía, a impulsos de su acostumbrada piedad y real munificencia. Munificencia significa generosidad. Año de 1819. Se trata de don Carlos María Isidro de Borbón, infante de España, hermano del rey Fernando VII e hijo del rey Carlos IV y María Luisa de Parma, y que por aquella época era el prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Fue conocido como un hombre de profunda religiosidad y devoción a la Inmaculada Concepción. A él, a don Carlos, le debemos el maravilloso cuadro que hoy admiramos. El por qué un lienzo así, de esta categoría, llega a Herencia, es fácil de entender, aunque el azar juega mucho a nuestro favor. Ya hemos dicho que don Juan Carlos, que don Carlos María Isidro de Borbón, era el prior de la Orden de San Juan. Es la misma persona a la que le pedimos permiso y dinero para hacer esta obra, y por tanto estaba al tanto de que tras la obra la pared del altar mayor se encontraría desnuda. A la vez, don Carlos era académico de honor y de mérito por pintura en la Real Academia y fue nombrado en 1815 jefe principal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, academia de la que casualmente era el director nuestro pintor Zacarías González Velázquez. Por tanto, don Carlos y Zacarías estaban muy unidos personalmente por este motivo. Resulta que la iglesia de Herencia es la parroquia de la Inmaculada Concepción y que el infante es un gran devoto de la Congregación Mariana de la Inmaculada. En marzo de 1819, el prior don Carlos envía a su arquitecto Sebastián Artuaga a hacerse cargo de la obra, de nuestra obra, para lo que hace unos planos de la nueva sacristía y un diseño del altar mayor, donde dispone la coronación del gran cuadro. Como le escribe, se necesitaría un cuadro de Nuestra Señora Concepción, titular del pueblo, que debía tener 24 pies de alto y 12 de ancho. La medida de un pie castellano, que era la medida española en aquella época, equivale a 0,2786,35 metros. Por lo tanto, 24 pies son 6,68 metros de alto, y 12 pies equivalen a 3,34 metros de largo. El cuadro se encarga, como no podría ser de otro modo, a Zacarías González Velázquez. Sabemos lo que costó, porque el 9 de septiembre el contador del prior libró la cantidad de 12.500 reales por lo que pagar el cuadro. Por los escritos de la época, conocemos lo que cobraba al día cada albañil que trabajó en la obra de la sacristía de Herencia, y fueron 12 reales. Sabemos lo que cuesta a día de hoy, en el año 2019, ese mismo albañil en euros. Vienen a ser unos 80 euros por día. Por tanto, la regla de 3, con la cantidad que en reales costó el cuadro, 12.500 reales, nos arroja la cantidad de 83.333 euros, que sería lo que nos hubiese costado encargar a día de hoy este magnífico cuadro. Estos datos hay que tomarlos de manera literal, pero al menos nos da la idea de la importancia del encargo del cuadro en 1819, con todo lo que habíamos pasado de guerras, sequías, hambrunas y demás. Como curiosidad, decir que el traslado de este lienzo desde Madrid a Herencia costó 180 reales, unos 1.200 euros en la actualidad. Vino de dos maneras, el lienzo enrollado por una parte y el bastidor de manera por otra. Por lo tanto, tuvo que venir gente especial para poder contar en el cuadro. Ahora conozcamos algo más sobre Zacarías González Velázquez. Así, tan rápido, a nivel familiar podemos decir que Zacarías nació en Madrid, 1763, hijo del pintor Antonio González y de Manuela Tolosa Cabillero. Vivía en la calle
No, hoy ya es la calle Echegaray, en el centro de Madrid. Tuvo 4 hermanos naturales y 2 hermanastras más por parte de padre. Se casó con Juana Fernández Rines y cambió su residencia a la calle Oro. Tuvieron al menos 8 hijos que se sepan. Murió en Madrid en 1834. Podemos asegurar que Zacarías respiró siempre en su familia un ambiente muy cultivado en las Bellas Artes. Veamos qué familia de artistas. Su abuelo, Paco, fue escultor, al que el rey primero, Luis I, le ofreció en 1724 el puesto de escultor de cámara, pero no pudo y tuvo que renunciar para encontrarse demasiado mayor. Su padre, Antonio, ya hemos dicho que era pintor, y fue nombrado pintor de corte en el 1757, y después, en 1765, ascendió al cargo de director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hago un inciso para decir que a partir de aquí ya solo voy a decir Real Academia, por mala manera, precisamente, ya que se ven numerosas evasiones. Creemos que la familia González Velázquez es como el clan que colapsa y copa todo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su tío materno también, Luis, era pintor y fue elegido académico real de la Real Academia en 1753 y al siguiente año teniente director de pintura. En el 58 fue nombrado pintor de cámara. Su otro tío, Alejandro, también fue pintor y arquitecto y nombrado teniente director de arquitectura en la Real Academia. Su hermano Castor fue muy reconocido pintor de miniaturas y llegó a ser teniente director de estudio de la Merced. Su hermano Isidro llegó a ser el director general de la Real Academia en 1825. Su cuñado, Antonio López Aguado, fue arquitecto, maestro mayor de la Villa de Madrid y en 1805 director de arquitectura de la Real Academia. También fue cuñado suyo el afamado Mariano Salvador Padilla, del que no voy a decir nada que ya no se sepa, por no alargar esta conferencia más de lo necesario, porque tendríamos para la noche completa. Por último, sus hijos educados en el mismo ambiente, cargador de intereses artísticos, aunque lo único que en realidad destacó fue su hijo Gabino, que fue grabador. Él, Zacarías, como ya sabemos, era pintor. En 1777 comenzó su formación en la Real Academia dirigida por su padre. Qué casualidad que fue premiado al año siguiente, en 1778, y también en 1781, respectivamente, con la medalla de oro. Fue nombrado pintor de cámara del rey Carlos IV en 1801. En 1807 también fue nombrado teniente director de pintura de la Real Academia tras la renuncia de Goya y la institución de Costa Rica. En 1819, director de pintura y en 1828, director general de la Academia. Vemos que su trayectoria profesional fue inmejorable. Este pintor forma parte de una generación de artistas que se sitúan entre el tradicional barroco tardío, el que se formó en la Academia, y el neoclasicismo. El neoclasicismo es un nuevo academicismo más riguroso en sus planteamientos formales, fruto de un conocimiento indirecto de las novedades francesas que para aquella época estaban de moda en toda Europa. Sus dotes para el diseño, fomentadas sin duda por las enseñanzas directas de su padre, no tardaron en dotarle de impecable técnica que, por ejemplo, resulta notable en sus estudios de desnudos. Asimiló, además, las maneras de pintar de diversos maestros bien representados por sus trabajos en la corte. Desde el barroco exuberante de Lucas Jordán, del que tenemos un maravilloso cuadro original allí al fondo de la iglesia, al neoclasicismo de Peña, sin olvidar, por supuesto, el obligado estudio de la Sunata de Rafael, todos ellos grandes pintores que contribuyeron a definir su personal estilo. Como decorador, hizo muchas pinturas murales, entre lo que destacan los trabajos que realizó al fresco en los reales sitios como el Orden Palacio de Palma, el Palacio de Aranjuez, los de la Casa del Labrador, también en Aranjuez, y en el Casino de la Reina en Madrid, con representaciones alegóricas y mitológicas. Pero quizás sean más conocidas las pinturas murales que hizo para una de las iglesias del viejo Madrid, como la cúpula del
que próximamente se visitarán en un viaje organizado desde la parroquia. O las pinturas para el claustro del convento de San Francisco el Grande, o la del monasterio de las Salesas Reales, que es el antiguo monasterio de la Visitación, con su real iglesia, con su iglesia parroquial de Santa Bárbara, entre otras muchas. Y fuera de Madrid tenemos, por ejemplo, las pinturas murales para el oratorio de Santa Cueva de Cádiz. González Velázquez también destacó como pintor en la Real Academia de Tapices de Santa Bárbara, donde elaboró una serie de 10 cartones para tapices denominada Pescadores Napolitanos, según los proyectos de su cuñado Maeda, hoy en día conservados todos ellos en el Museo de Cádiz. En el apartado de pintor de caballete, atendió numerosos encargos de particulares y parroquias. Zacarías es famoso por sus retratos, como los que le dedicó a su familia y más concretamente a los niños, como su afamado cuadro pintado a su sobrina, Manuela González Velázquez Adriano. La obra plasmada con una sensibilidad que la convierte para gran parte de la crítica en una de las figuras de muchacha más interesantes del siglo XIX español, y que se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Pero, si por algo es conocido, es por esas obras devocionales donde González Velázquez se siente influida por Maella y sobre todo por Murillo, siendo bastante evidente que lienzos como el que esta noche nos ocupa, el de la tarde. En general, sus Inmaculadas, como esta otra, del Oratorio de la Mayor de Gracia, son composiciones donde la delicada y sinuosa figura de la Virgen y su corte de querubines rivalizan con la soledad cromática que predomina en la composición de los cielos. Esta obra está firmada y fechada en el 1796, aunque si se fija y la compara con la nuestra, se ve como 23 años antes de pintar la nuestra, ella tenía muy claro la composición que le iba a dar a sus Inmaculadas, que no era otra que la de su admirado Murillo, pintor de 1617-1682. En realidad, Murillo fue el artista que dio cuerpo a la idea de la representación divina de la Virgen que aún conservamos en mente. Su forma de representar a la Inmaculada tuvo tanta fuerza pictórica que todos los artistas la tomaron como suya, la copiaron y la reinterpretaron mil veces a lo largo de los siglos. Para realizar este impresionante cuadro, Zacarías González realizó primero un pequeño estudio preparatorio que se encuentra en una colección particular en Madrid. Es pequeño, mide 53 centímetros por 29,5 centímetros. Berta Núñez, en su tesis doctoral y posterior libro Zacarías González Velázquez, 1763-1834, describe este lienzo de la siguiente manera. A primera vista se aprecian ligeros cambios, con respecto a la obra definitiva, entre los cuales la cabeza del ángel Marceo, colocado en el lado izquierdo, con la palma, y señalando hacia la Virgen, está casi oculta bajo el manto azul. Mientras, en el lienzo de Herencia, ha variado su composición para quedar visible. Hablamos de esta del perdón. Cambiando el color de su manto, amarillo en este caso y rojo en aquel otro caso. Las figuras de ángeles negros del mismo lado también son distintas en forma y actitud. Pero quizás lo más notable sea el detalle de la media luna, que pasando bajo los pies se prolonga a un lado de la línea, a un costado, lo que aquí se aprecia perfectamente. Vemos como la luna va por aquí por detrás y sube para arriba. Mientras que la composición definitiva, que es nuestra, la creencia, pasa prácticamente desapercibida. Vemos que aquí se intuye, pero no tiene tanta fuerza como tenía en el boceto. Este boceto, intacto en su conservación, con marco de plata de la época, aún decorado en forma rocalla, es una obra inédita, nunca se ha podido ver al público, sin referencias bibliográficas conocidas. Y ahí termina su texto. Aquí
quiero comentar que es una obra desconocida para todos. Y aunque el propietario no quiere, no se quiere dar a conocer, me parece muy interesante poder llegar hasta ahí y pedirle una fotografía en color para poder hacer una reproducción a tamaño natural y que se pueda ver durante este año aquí en la parroquia. Para ello, he intentado ponerme en contacto con Berta, la señora que escribió el libro La tesis natural, la mayor experta que se recuerda de la Teresa González de Cáncer, que vive en México, vivía en México, pero me han dado malas noticias. Berta murió y con ella la posibilidad más directa de llegar al conflicto. Ahora ha llegado el momento de descubrir este cuadro como pocas veces lo hemos hecho. Voy a ir describiendo el cuadro de forma muy lenta. Lo que vemos en la obra, mientras en la pantalla vamos a ver los detalles ampliados para disfrutar de las pinceladas, los detalles, las miradas y toda la belleza que esta obra tiene. A lo largo de la conferencia verán fotografías mejor hechas, otras peor hechas. Solo puedo pedir perdón, pero quiero que entiendan que están hechas hace unos años, solo para mi propio placer, y no pensando que algún día daré una conferencia. Hoy las comparto con ustedes por primera vez y espero que la disfruten tanto como la disfruto yo en el ordenador. En el caso de nuestra Inmaculada Concepción, la Virgen se sitúa en el centro de la composición, de pie y de frente al espectador. Aunque con la cabeza inclinada, mirando hacia abajo, donde puede ver en la zona inferior, sobre la corteza terrestre, como un pequeño ángel está venciendo al diablo. Su mirada de terror lo delata y aparta al pecado en forma de dragón, pinchándole con una lanza. Otro pequeño ángel asiste a la heroica hazaña. En su alma podemos ver la cata de limpieza que dejó la restauradora Teresa Escotado, catedrático de la Universidad de Bellas Artes de Madrid, en la especialidad de restauración y profesora mía, cuando lo limpió en el año 1989. Es ella, vestida con una túnica blanca, el color de la pureza, y manto azul celeste, como representación del verdadero origen celestial de María. Se adoptaron estos colores debido a la visión de la Virgen que tuvo Beatriz de Silva, la fundadora de la Orden de los Concepcionistas. Las manos sobre el pecho en actitud de recogimiento y la rodilla izquierda doblada le aportan un aire de movimiento y naturalidad. Me gustaría que se fijasen bien en los detalles porque a esta distancia no se le puede ver de esta manera. Entonces vamos a disfrutar un poquito con todas las imágenes que vamos viendo. Por eso hablo despacito para poder dar tiempo a observarlo bien. Sus pies descalzos descansan sobre nubes rosadas bajo las que aparece el cuerpo de la media luna que se prolonga a la derecha de la Virgen hasta la altura de la cadera, como ya hemos señalado, perdiendo intensidad hasta hacerla casi visible. Sobre su cabeza podemos ver el característico halo dorado coronado por 12 diminutas estrellas. La idea de la media luna y de la corona viene por asociación con el Apocalipsis, en donde se puede leer: una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. En este instante, en el cuadro, vemos cómo María recibe la luz del Espíritu Santo en forma de paloma, llenándose de gracia. Es interesante ver cómo sobre la paloma se aprecia la huella de uno de los disparos que recibió el cuadro durante la Guerra Civil Española y el odio a los símbolos religiosos.
50 tapados, 50 estucado, que en esa escotado no estucó, pero él queda y queda visible en el trabajo si lo logran ver con bastante detenimiento. María lleva el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Su rostro representa una joven virginal, dulce y de facciones muy finas. La piel del rostro y las manos parecen de seda. A su alrededor parece aparecer un cortejo de ángeles. Adultos, niños y querubines, colocados sobre un insinuante fondo de nubes, anaranjadas y rosáceas. Existen en total 30 ángeles repartidos por toda la obra. De rodillas podemos ver cómo el arcángel San Gabriel cae rendida a sus pies y adopta con la cabeza y los brazos la postura de la sumisión. En el otro lado, un ángel yace tumbado señalando con el dedo a la Virgen, mientras porta la hoja de palma como símbolo de inmortalidad. Es simpático ver cómo uno de los ángeles se cobija bajo el manto buscando la protección de María. Es un hermoso óleo que se encuentra firmado y fechado bajo una de las piedras, como Zacarías Velázquez firma en el año 1819. Este lienzo, sin duda alguna, constituye para cualquier herediano la obra maestra de Zacarías González Velázquez. Como vemos, el elemento central y principal de este retablo es el gran cuadro de la Inmaculada fechado en 1819. El retablo que lo cobija no se construyó hasta que entrado el siglo XX, exactamente 102 años más tarde. Entonces, ¿qué existía antes de que este retablo estuviese acompañando a este cuadro? Por vestigios que quedan cuando uno se cuela por detrás del retablo, que se entra por aquí y se pasa por ahí por detrás, lo que antes salía eran unas pinturas murales que marcaban de gran lienzo. Se trata de unas pinturas de nulo valor artístico, en un tono marrón y verde, con unas escasas formas bastante burdas que intenta crear la ilusión de un marco. Después de seguirse así, este magnífico lienzo, durante más de un siglo, se creó el retablo en 1921. Como podemos ver en aquella placa de la pared, allí al fondo, bueno, a mitad de la iglesia a la izquierda, donde nos aclara que fue el artista valenciano Alfonso Contreras Linares el encargado de realizarlo, con donativos de los hijos de la India. He encontrado un anuncio en la revista Arquitectura, órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, de enero de 1928, donde este artista se publicita así. Es el que está con Alfonso Contreras Linares, decoración de pintura de toda clase de edificaciones. Avenida Navarro Werther 10, entre el suelo derecho y pared. Como el cuadro es de época del clasicismo, este creador pensó que lo más acertado sería hacer un retablo de inspiración neoclásica, aunque no corresponda a la época. Es el único retablo de este estilo en todo el conjunto de la iglesia. Está realizado en madera policromada, de imitación a madera. Tiene tan solo los volúmenes dorados con pan de oro, dejando todo el protagonismo al conjunto monumental del cuadro que nos ocupa. Las medidas son impresionantes. Son 15,72 metros de alto por 10,74 metros de largo. Vamos a ver cómo está diseñado esta ruta. En la parte superior encontramos el ático con un sol rayos dorados como símbolo de luz divina que aparece sobre él una gran luz. Bajo el ático
se desarrolla el resto del retablo, compuesto por una alta calle central. Esto sería la calle central. Que es donde se encuentra el cuadro del Inmaculado Concepción. Y a su derecha y a su izquierda, las dos calles laterales, donde podemos ver las hornacinas abalconadas con columnas corintias. Y dentro los gigantescos sagrados corazones de Jesús y de María. Digo gigantesco porque mide cada uno 2,60 metros de altura, aunque no la aparente desde aquí abajo. Son máquinas de posguerra, ya que los originales fueron destruidos durante la Guerra Civil del 36 al 39. Aunque quedan fotografías, la primera que hemos visto del antiguo retablo, donde, bueno, el retablo al principio, donde podemos ver lo bonita que era. Bajo este cuerpo central nos encontramos una parte del retablo que se llama el banco o predela. Esto es esta parte. Y bajo esta nos aparece otra parte del retablo que es conocida como el sotobanco. En el año 2010 tuve la oportunidad de realizar una limpieza anual a los retablos de la iglesia y por tanto pude estudiar mejor desde lo alto del altavio todo el retablo. Por arriba se puede ver algunas inscripciones arañadas sobre el oro, donde se puede leer Eugenio Caravaca, año 1943, noviembre 28. En otra, Diego Toribio, 1943 o 48, no he llegado a saber bien. Y en otra, Manuel Santos, 1951. Pude ver cómo una antigua instalación eléctrica con bombillita rodeaba todo el retablo, realzando arcos, columnas, colturas, cornisas, incluso el sol. ¿Quieres saber cómo se ve la iglesia desde arriba, desde la altura del sol, a 15 metros, más de 15 metros? Pues esta es la vista general de la nave desde arriba. Es una maravilla de impresión, ¿eh? Y esta otra es la vista en picado desde arriba del altar, desde arriba hacia el altar mayor. Y aunque no lo crean, es mucho más increíble y acomoda bastante más viéndolo al natural. Y ahora vamos a ir poco a poco a conocer el marco que decora el cuadro de la Inmaculada Concepción. De esta manera vamos a ir acabando, que vaya uno ya tiene ganas. Está creado en madera tallada, policromada y dorada con pan de oro. Y nos muestra parte de la simbología de las letanías neometanas recogidas en estos medallones ovalados que bordea todo el cuadro. Estas letanías, 14 en esta ocasión, tiene su origen en el libro El Cantar de los Cantares y en la interpretación que de sus textos se hicieron y que fueron primordiales para la fijación de esta iconografía. Todos estos bellos símbolos se resumen en la iconografía mariana con el nombre de Tota Pumbra. Y si miramos a lo más alto del retablo, encontramos el sol enmarcado con esta frase. Un momento para tu foto. ¿Vemos aquí la instalación de las bombillas? Para que se hagan una idea, así iba todo el retablo por toda la cultura. Cuando eso diese la luz, debía ser, la verdad que llamativo, al menos. Y nos encontramos el sol marcado con esta frase: Tota pulcra es María, toda belleza es María. Ya veis que nada es casualidad. Las letanías, en general, unidad, son plegarias que siguen el esquema de las oraciones de los rezos judíos utilizados en las sinagogas. En un inicio fueron himnos litúrgicos y oraciones, que conforme fueron creciendo en fama, se fueron adaptando a las artes y las artes en general. La letanía es en sí un modo antiguo de oración, basado en la repetición constante de unas determinadas fórmulas, y así es como hoy en día las conocemos y las seguimos rezando. A lo largo de los siglos ha
han existido distintos tipos de letanías marianas, como las venecianas, las de Trinatorias, las de Maguncia. La que hoy en día usamos es la letanía lauretana, que recibe su nombre del santuario de Loreto, en Italia, que es de donde procede. Fue aprobada por el Papa Sixto V para toda la Iglesia en el 1587. Ahora vamos a ir conociendo cada una de las letanías que representa este cuadro. Vamos a hacerlo en el siguiente orden. Empezaremos por aquí, iremos subiendo y terminaremos aquí. Desde esta instancia no es fácil ver todos estos símbolos, pero vamos a ver si lo vemos en la pantalla, un poquito más cerca. Empezamos con el árbol. Si está representado el árbol de Jesús, representa en sí mismo muchos símbolos. Es la Virgen María, es la nueva Eva, significa la Iglesia Universal o el paraíso donde se reúne la familia de los elegidos. Si acaso representa un ciprés, estaría representando la fortaleza de María, al igual que este árbol para mantenerse firme y con estricta rigidez frente al pecado. La luna. La luna es símbolo de la Madre Mediadora o el puente entre la tierra y el cielo, entre la divinidad y la humanidad. La luna, en sus ciclos, marca también el ritmo de la vida. La torre. La invocación a María, la torre de David, alude a la belleza espiritual, a su fortaleza en la fe y a su dignidad como Madre del Mesías. La Virgen vendría a ser la torre que cualquier rey elige para guardar en ella lo mejor que posee. El lirio. Tanto los lirios como las azucenas vienen a significar su ser divinidad y su concepción sin marca de pecado, sin mancha de pecado, perdón. La blancura de esa flor es imagen de la belleza espiritual de la Virgen. El pozo. Encontramos en el pozo la imagen del agua de vida. María sería ese pozo, en el sentido de que ella contuvo en su seno la verdadera agua de la vida, que era su Hijo Jesús. El espejo. María es un espejo sin mancha, lo que quiere decir que María refleja la santidad divina, la perfección. La estrella. La estrella en términos generales viene a ser la esperanza. María, o la Virgen, es el ángel en el que depositamos nuestra confianza que nos conduzca a Cristo. Arriba de todo, encontramos la AM, que es el monograma con las letras AM entrelazadas como símbolo de Ave María. Las dos siguientes letanías, estas dos de aquí, representan ramas con hojas. Así solo me resulta complicado saber su significado, pero pienso que una de ellas, la de más abajo, esta de aquí, que es la que vamos a ver a continuación, parece estar tallada con hoja de papel. Y no me extrañaría, porque como ya comenté, las letanías lauretanas se gestaron en el monasterio de Loreto. Loreto proviene de Laureto, que significa poblado de laureles. Luego tenemos la fuente. Según la tradición, en el paraíso terrenal existían cuatro ríos que partían de un manantial al pie del árbol de la vida. La fuente es considerada la fuente de la vida. Este símbolo aplicado a María es interpretado como un elemento vivificador y purificador. La Virgen es fuente de la nueva vida, de su maternidad divina, ha brotado para la humanidad la verdadera vida de Jesucristo. La rosa, considerada la reina de las flores, es símbolo de caridad. Asimismo, la rosa, fruta de hojas, únicamente con las espinas, suele ser considerada como símbolo de la pasión, de dolor, aunque también es imagen de la copa que reúne, que recoge la sangre de Cristo. Representa el sufrimiento vivido por la Virgen a la muerte de su Hijo.
sol es tradicionalmente el símbolo de Dios Padre y de Cristo, pero en María nos quiere decir que mediante sus virtudes irradia luz como lazo solar. Y por último, y finalizando, nos encontramos la palmera más abajo. La palmera, por su tronco derecho y muy alto, se asocia a la vida recta, a la justicia. La Iglesia adoptó la justicia como una de sus virtudes cardinales. Por tanto, la Virgen es simbolizada por la palmera, ya que ella es la imagen del triunfo de la salvación de Dios por su esperanza y por su justicia. De esta manera, vamos a dar por finalizada esta conferencia. Hemos hecho un repaso histórico del cuadro, del tratado, del marco, pero no sin antes dar las gracias en primer lugar, como siempre, a mi familia por aportarme todo desde pequeño. A Cristina Rodríguez de Tepeque y a Pedro Gárez de Navas por ayudarme a descubrir tanto en este retablo mientras yo limpiamos en el año 2010. A Antonio José Fernández Caballero, a José Ángel Fernando Caballero, a Claro Fernández Caballero y a José María Sánchez Aguilera por ayudarme desinteresadamente en todo momento. Aquí termina la primera, fue la primera conferencia que celebramos para que celebramos con este cumpleaños tan singular, los 200 años de este gran cuadro de la Inmaculada Concepción. Y sin más, quiero darle las gracias a todos por venir, por aguantarme y buenas noches. Como ya ha dicho Enrique, esta es la primera de las primeras charlas y gracias a todos por